comentamos que hace unas horas el secretario de Hacienda y de Crédito Público, Luis Videgaray, llegó a la Cámara de Diputados para hablar de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí Videgaray señaló que ha observado un mayor dinamismo en la economía de México. Además, añadió que las reformas aprobadas recientemente, como la financiera, van a ayudar a construir un mejor país. La reforma financiera permitirá que en México exista más crédito y más barato y que se libere el potencial de la banca de desarrollo en beneficio de los sectores estratégicos al facilitar el acceso al crédito. Durante este periodo en que entró en vigor la reforma financiera, el Ejecutivo ha puesto en marcha, ha implementado la reforma dando pasos muy concretos para que exista otorgamiento de créditos de bajo costo a sectores como la vivienda y las pequeñas y medianas empresas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.